Pero quizá una de las situaciones más peligrosas que se ha dado en diversas ocasiones al utilizar Randonáutica es aquella en la que la persona en cuestión llega al punto indicado y se da cuenta de que no está sola. El hecho de saber que hay alguien allí esperando para hacer quién sabe qué pone los pelos de punta. Tenemos que recordar que aunque esta aplicación supuestamente marca puntos aleatorios, algo muy turbio tiene que haber detrás después de todos los diversos usuarios que se han encontrado escenarios muy siniestros o situaciones peligrosas. Uno de los casos más destacados y que más en peligro ha puesto a los usuarios es el de Expose Melrose, una chica que junto a su pareja, Mike, decidieron ir hasta un punto que le indicaba la aplicación a las 2:40 de la madrugada. Pero justo cuando están a punto de llegar, se topan con una persona que les impide el paso. Un hombre con una sudadera blanca que se queda mirándolos fijamente y que a los pocos segundos, tanto la joven que graba como el conductor se dan cuenta de que lo que lleva en la mano es un cuchillo. Es ahí cuando la joven reacciona asustada, diciendo: «Oh, Dios mío, vámonos, por favor, vámonos a casa ya. Os ponemos los cortes originales sin traducción para que podáis escuchar el verdadero terror en la voz de la joven». Mientras los jóvenes permanecen inmóviles, sin saber qué hacer, el hombre que está fuera con un cuchillo parece decir algo relacionado con el paraíso. La chica, angustiada, pide al conductor que se muevan inmediatamente, pero sus súplicas no son lo que hace que Mike, el que conduce, acelere y esquive a ese hombre. Al parecer, en la otra mano que tenía dentro del bolsillo de la sudadera, lleva un arma. En cuanto ellos arrancan, Mike ve por el retrovisor cómo ese hombre les apunta con ella. Y es cuando él grita algo así como: «¡Agacha la cabeza, agáchala!». Ella le hace caso inmediatamente y sigue llorando mientras repite una y otra vez lo asustada que está. Michael, I'm so scared. He had a gun.